Hoy les traemos la historia de Pepe. Y yo sé que cuando lo vean muchos van a pensar, mejor no ponerme en su camino. Y es cierto, Pepe tiene un tamaño que intimida. Pero atención, porque detrás de esa apariencia de forzudo hay un perro muy, pero muy cariñoso. Muy, pero muy buenas. Yo soy Pepe, pero en realidad es la abreviación de perro extremadamente potente y enorme. Soy el increíble Hulk de los perros. A Pepe lo encontré hace unos meses atado a la ruta solo. Pepe es un gigante hermoso, con la gente se lleva espectacular. A base de entrenar muy duro, he logrado una performance física que me ha dado una notable combinación de fuerza, clase y agilidad. Lo que tiene es que es bruto como el sol. Bueno, una notable combinación de fuerza y clase. No es el perro más ágil del mundo. Bueno, está, fuerza me ha dado sin duda. ¡Abran cancha! Pepe, qué bruto que sos. Cuidado que los ABS no me funcionan muy bien. Vamos, Tero, vamos. A Pepe le hace una pelota y no precisa más nada. Pero no siempre estuve así. ¿Pueden creer que me habían dejado atado en el medio de la ruta? El frío que hacía. Por suerte, siempre hay gente buena que lo encuentra a uno cuando anda perdido. Pepe, cuando yo estaba re flaco, medio enfermo, lleno de pulgas, garrapatas, y ahora podemos ver que está gordito, corre, feliz. Es hermoso verlo así. La verdad sí, que estaba un poco tirado. Pero con una buena dieta, buena hidratación y mucho ejercicio, no hay perro que no progrese. Porque, a fin de cuentas, no importa si somos más grandes o más pequeños, más o menos bonitos, deportistas o pachorrientos, todos los perros merecemos tener un hogar y rodearnos de gente que nos quiera y a quien poder querer. La familia que se lleva a Pepe es hallar un perro hermoso, que le va a hacer compañía, que va a jugar, es un grandote que también es guardián, pero siempre va a estar ahí, así como te puede cuidar, que no ande gente en tu casa, que vos no quieras, también se va a acostar en un sillón, va a jugar con vos, va a jugar con quien sea, va a estar ahí siempre con vos. Así que ya saben, si conocen de alguna familia que quiera a un gran perro y al mejor guardaespalda que puedan imaginar, yo soy el indicado. ¡No se olviden de mí! ¡Soy Pepe! Bueno, ahora los dejo, que tengo que sacar a pasear a las chicas. ¡Allá voy! Yo soy Puchi García y esto es Adoptame. Un minuto, por favor. Sí, me están contando por interno que en las próximas horas Pepe estaría fichando con los All Blacks. No, ya me da miedo a quien le toque marcar a Pepe detrás de la pelota. El equipo de Adoptame te felicita y te desea una gran familia. Ojalá la encuentres para seguir practicando. Bueno, fuerza me ha dado sin duda. ¡Abran cancha! Capaz que hace así te la dejas en el libro. ¡Abran cancha! ¿Cómo me estás haciendo? ¡Abran cancha! ¡Vamos, Teros! No hay perro que no progrese. ¡Allá voy! Y ahora... Yo soy Puchi García y esto es Adoptame. ¿Bien? Sí, perfecto.